El jueves 18 de marzo se llevó a cabo en la Mediateca Municipal la conferencia Regulación de Servicios Públicos de Radiodifusión, el análisis europeo como referencia para el debate argentino. Organizada por el programa Universidad Joven, dependiente de la UNVM, este evento contó con la presencia de la especialista alemana doctora Cristina Holzbacher, profesora y directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Alemana de Nuremberg. La conferencia, de la que participaron estudiantes, periodistas e interesados en la temática, tuvo como objetivos promover el intercambio, la discusión teórica y la reflexión conjunta en torno a las problemáticas actuales de los medios de comunicación. También fue un aporte para el debate científico sobre los nuevos procesos de regulación de los medios de comunicación, en particular en torno a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina. La Universidad Joven es un espacio dentro de la Universidad Nacional de Villa María, que tiene una existencia desde el año 2000, este año se cumplen los 10 años, y era una buena oportunidad para darle un premio a la continuidad de este programa con una actividad incluso de relevancia internacional. Se ha combinado la organización con la Secretaría de Investigación y Extensión del Instituto de Ciencias Sociales y con el Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María, y también con un aporte de la Fundación Konrad Adenauer y de la Asociación Civil de Estudios Populares. O sea, todas estas organizaciones confluyeron para poder realizar estas actividades que han tenido una muy buena convocatoria y que le permiten a la universidad fortalecer los lazos con instituciones de otros países, en este caso representada por la doctora Holzbacher, la Universidad de Erlangen-Nuremberg. La actividad se desarrolló en el marco de un ciclo anual de conferencias que pretenden durante el año potenciar estos dos objetivos tan importantes para la Universidad Nacional de Villa María, como son, por un lado, el contacto con la región, con el desarrollo local regional, y por el otro lado, el contacto en miras a la internacionalización de la universidad.